porque había momentos que me encontraba solo. Y llegaba tristeza, soledad, depresión, pánico. Quería pararme y salirme de ahí, pero no tenía las fuerzas. Pero le doy gracias a Dios que hoy puedo saludarlos. Aleluya. Puedo estar aquí en su casa. Gracias, Padre. Y le doy mis gracias al pastor, que es hermano de mi papá. Siempre ha estado ahí conmigo en todo, en las fiestas, en los problemas, en el hospital. Estoy muy agradecido y eso que el Señor seguirá trabajando en mí. Los doctores dieron muchos diagnósticos negativos, que algunos de mis familiares se fue perdieron la fe, y otros creció su fe un poco más. Y he ido a chequeos médicos, me han grabado, se han sorprendido, han compartido entre ellos la mejoría que han visto en mí. Y me dijeron mucho que no iba a conocer a la gente, que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, que no iba a poder comer, que no iba a poder recordar mi pasado, que solamente iba a ser un vegetal conectado a una máquina de oxígeno y comer por una manguera. Pero nosotros creemos en Dios. Aleluya. Y Él canceló todos esos diagnósticos. Poderoso Cristo. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Para transportarme a... Aleluya, gloria a Dios. A las citas médicas necesito una ambulancia. Y ya he ido como a 4 iglesias. Poderoso eres tú, Señor. Me han llevado mis padres. Gloria a Dios. Y no necesito ambulancia para ir. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Les animo que sigan adelante. Esfuércense, no es fácil. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Y como dije yo una vez, ahí en mi casa orando con un primo que es pastor. Si Dios me permite vivir 20 años, los viviré para Él. Aleluya. Si Dios me permite vivir 50, 60, aleluya. El resto que me quede de vida va a ser para Él. Te adoramos, Cristo. Aleluya. Meses te adoramos, Señor, en poder.
mover mis pies, mis manos. Gracias. Y ya estoy haciendo todo eso. Aleluya. Ya se me antoja la comida. Pero les, una vez más les animo a que sigan adelante. Aleluya. No es fácil. Poderosa eres tú, Señor. Pero para obtener algo de valor, aleluya, se lucha.